hola, soy Primora y estoy muy feliz de llegar a cada uno de sus hogares aquí en el ABC de los Padres. En los siguientes 30 minutos tenemos el objetivo de apoyarlos en la labor más importante de sus vidas, ser padres y ser madres. Empecemos de una vez con el primer tema de hoy, en que la neuropsicopedagoga Natalia Calderón nos explica qué hábitos afectan la educación de nuestros hijos. Gracias, Pri. Y es que como psicopedagoga he visto que muchas veces cuando papá y mamá hacen de tutor se generan muchos conflictos y también se crean dependencias. Eso es uno de los hábitos que afectan. Además, resolverle los problemas a los niños, todo, siempre van hacia nosotros y nosotros les resolvemos. Hay que ayudarles a desarrollar esas habilidades para buscar la solución. Otro hábito que afecta es centrarse únicamente en el estudio, que todo es el tema en estudio. A veces el niño no ha ni llegado a la casa y lo primero es, ¿tenés tareas? ¿Qué hiciste? ¿Presentaste el trabajo? Nos olvidamos de aspectos vitales como qué te hizo sentir feliz o triste hoy, o pensar en el ser humano que es este hijo o este estudiante y no únicamente centrarse en todo lo académico a toda hora. Los niños a veces me comentan, mis papás solo piensan en la escuela. Y es cierto, a veces se estimula tanta cantidad de actividades, muchos juegos, muchas actividades y cantidades de clases extra clase. Se premian las notas, se le da un montón de material que se desvirtúa y eso va a afectar a larga duración. Las notas no se premian, las notas no se castigan, se trabaja en la mayoría y en la mejoría de los errores. Además, cuando sobreprotegemos, estamos inhibiendo al niño a desarrollar sus habilidades. Es fundamental que el niño aprenda a cooperar en la casa. Seamos detectives de nuestros hijos, aprendamos a leerlos, aprendamos a ayudarlos a que conecten con sus compañeros, averiguar lo que pasa y ayudarles a desarrollar ese sentido de autonomía y de responsabilidad. Ver que las tareas o trabajos son responsabilidades de los niños y entonces es importante entender a qué hora, en qué momento lo hace, o sacudir o limpiar, todo de una forma muy respetuosa. Para eso podemos poner en un papelito o en un cartoncito papelitos de actividades para colaborar en la casa y que nuestros hijos cojan un papelito si me tocó barrer o sacudir. Así que enfoquémonos muchísimo en el amor, en la conexión y en desarrollar todas las habilidades que ya nuestros niños de hecho hacen, solamente necesitan estirar sus alitas. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Cuando el bebé llega al año y no ha caminado, para las mamás es motivo de gran estrés. Y cuando me preguntan aquí en clases o incluso a través del Instagram de Baby Center Costa Rica, mi respuesta es que no todos los bebés son iguales, ni comienzan a caminar a la misma edad. Algunos lo hacen antes del año y otros pueden empezar a caminar hasta el año y medio. Mi recomendación es no forzar al bebé a algo que no quiera o peor aún, para lo que no esté preparado. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Es más, mi recomendación es que el bebé debe de gatear por lo menos 3 meses antes de comenzar a caminar, al fin de preparar sus piernas para sostener el peso de su cuerpo y recibir todos los maravillosos beneficios del gateo. Ahora, si durante su aprendizaje se cae, debes mantener la calma. El bebé también nota cuando la mamá se asusta y le va a dar miedo por su pies, por supuesto. Cuando empiece a dar sus primeros pasos, es mejor que lo haga sin zapatos. Según diversos estudios, los zapatos apretados, rígidos y con suela inflexible pueden interferir en el desarrollo del pie. Incluso hay investigaciones que sugieren que andar descalzos se relaciona con menos caídas. El arco del pie se desarrolla más fuerte y mejora la propiocepción, que es la conciencia de dónde estamos en relación con el espacio que nos rodea. Por supuesto, fuera de casa debe usar zapatos. Entonces ahí es el momento de asegurarse de que esos zapatos tengan un soporte de tobillo que sea firme en la parte posterior del zapato, que sean flexibles adelante para que el pie se pueda mover y también ancho para que los deditos se extiendan y se muevan, y que no sean botas, que restringe el que el tobillo se pueda movilizar.
En Baby Center tenemos las mejores técnicas, métodos y prácticas para que sus hijos reciban lo mejor del mundo en sus primeras etapas de desarrollo. En Baby Center somos mucho más que estimulación. Somos expertos en bebés. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Baby Center presentó el ABC del bebé. Una rutina adecuada antes de dormir es importante para el desarrollo mental de tu bebé, ya que por la noche también se forman más de 1,000,000 de conexiones neuronales por segundo, y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA, sin sacarosa y sin fructosa. Enfagrow impulsa su inteligencia cada noche. Para continuar con el programa, nos vamos con la doctora Rodríguez, que nos comparte qué alimentos no se recomiendan antes del primer año del niño. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Como les comentó Pri, antes del primer año de vida tenemos algunos alimentos que son prohibidos en la alimentación de nuestros bebés. La leche materna es el mejor alimento para nuestros bebés y debe ser exclusiva hasta los 6 meses. Luego iniciamos con la alimentación complementaria, pero algunas veces creemos que podemos iniciar con todos los alimentos como con los adultos. Por esta razón, hoy quiero compartir con ustedes 7 alimentos que están prohibidos antes del primer año de vida. ¿Y por qué es que no podemos ofrecerlos a nuestro bebé? Número 1, la miel. A pesar que tiene muchas propiedades y beneficios para la salud, en niños menores de 12 meses está contraindicado su consumo porque puede contener esporas de Clostridium botulinum. Estas esporas son inofensivas en adultos, pero en el intestino del bebé, al no estar bien desarrollado, pueden provocar botulismo infantil, que es una grave afección intestinal. 2. El azúcar no se recomienda porque va a desarrollar preferencia por los alimentos dulces en el futuro, lo que va a dificultar la aceptación de nuevos sabores por parte de nuestro hijo. Además, su consumo aumenta el riesgo de caries y una ganancia de peso inadecuada. 3. La leche de vaca no se recomienda debido a que las proteínas que contiene son de difícil digestión, que puede provocar microhemorragias a nivel digestivo en el bebé. 4. La sal no debe incluirse en las preparaciones de los lactantes, ya que los riñones del bebé no están preparados para tolerarla. 5. Pescados azules y mariscos no se recomiendan por su contenido en mercurio, que puede afectar el sistema nervioso que todavía está en desarrollo. 6. Los frutos secos enteros por el riesgo de asfixia en los niños. Además, es importante evitar las manzanas y zanahorias crudas. Espinacas y verduras de hoja verde por su alto contenido en nitritos, que pueden provocar una enfermedad en el lactante que dificulta el transporte de oxígeno. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad,
tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Aprendiendo con PRI llega hasta ustedes gracias a Sardimar Kids. En otras ocasiones les he hablado de ansiedad de separación, que se desarrolla después de que el bebé adquiere la comprensión de permanencia de objeto. ¿Qué es esto? ¿Cuándo sucede? Esto sucede entre los 4 y los 7 meses de edad. Y lo que significa es que ya su bebé es capaz de diferenciar entre sus padres y otras personas. O puede saber que aun cuando las cosas no están en el cuarto, no están en su vista, siguen existiendo. Esto se puede volver muy complicado cuando la mamá sale a trabajar. Así que les traigo algunas recomendaciones para esas mamás que trabajan fuera de casa. Primero, por lo menos un mes antes de que usted regrese al trabajo, practique la separación. Lleve al bebé a la casa de la abuela o si alguien lo va a cuidar en su casa, entonces le recomiendo que esa persona comience a visitarles. Saque tiempo también para ir donde familiares y amigos y permitir que otras personas carguen al bebé. Trate de no separarse de su bebé cuando esté cansado o tenga hambre. De ser posible, programe el momento de sus salidas sin que interfieran con estos momentos de sueño o de alimentación. Intente también establecer una rutina donde haga lo mismo al despedirse y al regresar, siempre. Dígale, por ejemplo, regresaré después de la hora de la siesta o regresaré antes de la merienda de la tarde. Poco a poco su hijo se dará cuenta que siempre regresa, que no es que usted lo está abandonando y que regresa en el mismo momento. Esto le ayudará a sentirse cada vez más seguro e independiente durante su ausencia. Le recomiendo que la despedida siempre sea breve, simple y rápida. Mejor si siempre es igual. Por ejemplo, chao, nos vemos más tarde y le da un beso, pero siempre exactamente igual. Si se prolonga mucho la despedida, también se prolonga la ansiedad. Puede, por supuesto, dejarle un juguete o algún objeto de apego como una cobijita antes de irse. Pero hágalo muy tranquila, ya que su estado de ánimo también influye en el estado del ánimo del bebé. Estoy segura que los padres sufrimos tanto como nuestros hijos cuando nos tenemos que ir, aunque nos digan que nuestro bebé deja de llorar a los pocos minutos de la despedida. Y acá le voy a dar una instrucción súper importante. Aunque usted esté sufriendo por dejar a su bebé, por dejar a su hijo, no se devuelva. En mis escuelas he visto muchas mamás que se devuelven hasta 3 veces al aula. Y debo indicarles que por favor no se devuelva, porque al hacer esto es como que reinician al niño y tienen que volver a hacer todo el proceso de separación de la mamá. Y lo peor es que al día siguiente le va a costar aún más que el niño o el bebé se tranquilice por sí mismo. Finalmente, si su hijo se niega a estar con un cuidador en concreto o a ir a determinada guardería o muestra otros signos de tensión como dificultad para conciliar el sueño o pérdida de apetito, podría haber algún problema relacionado con la persona encargada de cuidarlo. Así que, por favor, confíe en su instinto y haga los cambios que sean necesarios. La sección Aprendiendo con PRI llegó hasta ustedes gracias a Sardimar Kids. Lamentablemente, en la actualidad, la diabetes infantil, la tipo 1, está considerada la tercera enfermedad crónica más común en la infancia, por lo que he solicitado al Dr. Martínez que nos comparta de este tema. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. La diabetes o la enfermedad que se caracteriza por tener niveles elevados de azúcar es una enfermedad que, si bien no es muy frecuente en niños, sí se presenta. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 juvenil es en aquellos casos en que el páncreas no produce suficiente insulina para mantener los niveles adecuados de azúcar.
Pero otro tipo de diabetes, y que cada día estamos viendo más frecuente, sobre todo en niños escolares grandes o en niños o en adolescentes, es la diabetes tipo 2. Y esto va muy ligado a los altos niveles de obesidad infantil que estamos teniendo. Generalmente los niños empiezan a tener un problema de aumento de peso, aumento en la cantidad de tejido adiposo, y eso no permite que la insulina trabaje adecuadamente. De ahí que se elevan los niveles de azúcar en la sangre. En los niños que hacen diabetes tipo 1, usualmente es asociado a alguna enfermedad viral que ocasiona una respuesta autoinmune, esto es que el organismo produce anticuerpos que lesionan el páncreas, y de ahí empiezan con estos problemas. La diabetes tipo 1 generalmente no es hereditaria, la diabetes tipo 2 sí es hereditaria, sobre todo en aquellas familias que cursan con obesidad. De ahí la importancia de mantener una nutrición adecuada desde que el niño es muy pequeño. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Muchas veces los niños no se detienen a analizar, a opinar o a reflexionar antes de actuar, y pueden ser sumamente impulsivos o irreflexivos. Por eso es tan importante que nosotros los padres les ayudemos. Les comparto algunos ejemplos de cosas sencillas que podemos hacer para apoyarlos en esta área tan importante y que a menudo trabajamos en nuestras escuelas de Schools of Excellence. Pregúntele a su niño, ¿cómo crees que funciona esto? Y le enseña un lapicero o un carro. Al leer un libro o ver una película juntos, recuerde preguntarle a su hijo, si fueras ese personaje, ¿qué harías diferente? ¿Crees que esta historia intenta darnos algún mensaje? ¿O qué tal si cambiarías el final de la historia? ¿Cómo lo harías? Pregúntele si está de acuerdo y lo que opina de lo que alguien más le ha dicho. Escúchele y dialogue. También le puede decir, dime las diferencias y las similitudes, y le enseña una fruta y una verdura, un lápiz y un lapicero, en qué se parecen, en qué son diferentes. Estas son cosas básicas que también se aprenden, y maravilloso es que lo enseñemos en la escuela, pero también ustedes en casa. Te recuerdo que en Schools of Excellence somos 4 escuelas: San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, San Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Siempre pensamos que una vez que ha llegado el maravilloso momento del parto, nuestro cuerpo de inmediato regresa a su estado inicial. Y no es así. Necesitamos hasta 6 semanas para que esto ocurra. Es importante que sepas que tus emociones son muy importantes en estas semanas. En gran parte es debido a tus hormonas, y así que adelante. El cuerpo de la mujer produce muchas hormonas diferentes durante el embarazo para mantenerlo. Ahora, ¿cuáles hormonas te acompañan en este proceso? Te voy a comentar. La relaxina es una hormona que se presenta en el posparto y puede estar aún activa, produciendo mayor riesgo de esguinces y de hiperextensiones. Podrías sentir una sensación que tu cuerpo se encuentra inestable. La prolactina es la que se produce para realizar la lactancia. Además, produce cambios de humor y puede hacerte sentir que retienes muchos líquidos. Recuerda que este periodo puede durar entre 4 y 6 semanas y es diferente en cada una de las mamás y cada uno de los embarazos. ¿Qué te voy a recomendar? Número 1, puedes pedir ayuda a tu pareja, amigos o familiares para que te ayuden con algunas tareas del bebé o domésticas. Trata de darte un baño con agua caliente y esto te permitirá relajar tus músculos y sentir bienestar. 3. El ejercicio moderado te va a ayudar a regular tus hormonas y liberar algunas que te harán sentir bien. Ante todo, recuerda, disfruta este momento. Sentir tristeza en el posparto es totalmente natural. Sin embargo, es importante estar siempre atenta a síntomas graves. Si notas que son tan intensos que te impiden disfrutar el tiempo que pasas con tu bebé, no mejoran pasadas muchas semanas después del parto, consulta con tu médico sobre las opciones de tratamiento que podemos tener. Después de la pausa, Sixto Porras nos trae tips para criar hijos con una vida equilibrada. Así que no te vayas, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Tus
¿Sabes que para una buena noche necesita? Un baño, su pijama, un cuento. Pero quizá no sepas que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche. Saltimar presenta Saltimar Kids. Ahora tenemos una nueva manera de comer saludable y divertido en todas partes. Bueno, no una, son tres. Saltimar Kids, nuevas presentaciones infantiles. Atún con maíz dulce, atún con vegetales y atún en trozos. Además de los valores nutricionales que nos aportan, las meriendas ahora son más fáciles y variadas. Nuevos atunes Saltimar Kids. Lo mejor para el mejor país, nuestro futuro. ¿Quieres aprender belleza? Elegí lo mejor. Técnicas profesionales. Nuevas tendencias. Es tu oportunidad de aprender belleza. IEXA, matricúlate ya. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph School. Y hoy estoy con Michi, que va a practicar la forma correcta de escribir su nombre. Y eso es una destreza importante, que ellos entiendan que hay una forma correcta de escribir su nombre, que empieza con la M, después cuál letra sigue y así sucesivamente. Que no es simplemente poner letras juntas lo que forma las palabras. Vean qué fácil, con post-its como estos que todos tenemos en la casa. Estoy segura que usted en casa tiene post-its. Vamos a hacer letras y las vamos a pegar en una pared. Por aquí, escondido, está el nombre de Michelle. Y vamos a hacer un poco de figura a fondo. ¿Con cuál letra comienza tu nombre? ¿Dónde está la? Eso, la vamos a colocar aquí porque aquí abajo vamos a armar el nombre de Michelle. ¿Cuál es la que sigue? Eso, la vamos buscando, la colocamos aquí a la par, yo te voy a ayudar. Después, ¿cuál? Muy bien, y así vamos. Miren, lo pueden hacer con el nombre después de la. ¿Cuál sigue? Está por aquí. Eso. Lo podemos hacer así para el nombre o usted le puede ir indicando cuál sigue después. Le puede ir indicando que le pase una letra. Pásame la A. No, ¿cuál sigue? Michelle. Sigue la E. Le podemos ir ayudando, por supuesto. La E. Después sigue ahora sí la otra, porque tiene dos. Y termina con la otra E. Y formó el nombre. También le podemos decir, búscame una A. Pásame una A. ¿Dónde está la A? Y así practicamos letras. En todo esto, lo más importante es que usted busque formas divertidas y diferentes de repasar letras con sus hijos, porque si ellos se están divirtiendo, van a amar trabajar con las letras y todos, por supuesto, queremos que los niños se diviertan al hacer letras. Muchísimas gracias, Michi, por acompañarme y nosotros seguimos con más aquí en el ABC de los padres. St. Joseph School presentó la sección Mamá Experta. Los niños sufren dolores de cabeza. Las causas de las cefaleas en niños pueden ser el resultado de una enfermedad o una infección viral. En niños mayores, esas podrían estar relacionadas con una sobreexcitación, tensión, estrés o un problema de visión. Para una cefalea leve, acueste a su hijo en una habitación tranquila y oscura, con un paño fresco en la frente. Si la cefalea persiste, considera darle acetaminofén, tal como Panadol Niños, para el alivio temporal y darle seguimiento con su médico o pediatra. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola Pi, mi hija de año y medio ama pintar. El problema es que me ha rayado todo, las paredes, los sillones, etc. Quería saber si me puedes recomendar algún libro de pintar o con actividades para su edad. Hola Lucía, gracias por tu mensaje que nos sirve para contestarle a otras mamás que posiblemente tengan la misma duda. A la mayoría de los niños les encanta colorear, por lo que me encanta recomendar a los padres que a partir del año faciliten diferentes materiales para desarrollar su creatividad. Lo que no recomiendo, y escúcheme bien, no lo recomiendo, son libros de colorear, ya que lo apropiado sería facilitarles hojas grandes, crayolas, lápices de color y tizas. Los marcadores para esta edad no se los recomiendo aún.
Cuando le facilite estos materiales a sus hijos, recuerde darle las reglas de dónde sí se puede colorear o rayar y dónde no. Y lo va a hacer muy fácil. Usted le va a enseñar, por ejemplo, la pared y le dice, en la pared, no, no, no. En las manos se pinta, no, no, no. En el piso, no, no, no. Y luego usted le enseña las hojas y le dice, aquí, sí, sí, sí. Así de sencillo. Ahora, le recomiendo ponerle el papel grande pegado en la pared, otras veces en el suelo y en otras ocasiones en una mesita. En diferentes lugares para que la posición en que se encuentre pintando le permita fortalecer diferentes partes del cuerpo, como los hombros, los brazos, las muñecas, los codos. Estoy segura de que sus hijos disfrutarán muchísimo de estas actividades creativas. Enfagrow presentó la sección Preguntas y Respuestas. Criar hijos para que tengan una vida equilibrada es una maravillosa aventura donde ambos padres debemos estar implicados. De eso nos viene a hablar a continuación Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Uno de los retos que tenemos los padres es educar a nuestros hijos para que ellos aprendan a tener una vida equilibrada y así adquirir salud emocional. Esto significa que tiene que haber equilibrio entre la carga académica, la carga extracurricular, los momentos de descanso, los tiempos en familia y también los tiempos donde ellos puedan relajarse en aquello que les gusta. El cuidado que tenemos que tener es no imponer nuestros deseos ocultos para que ellos cumplan los sueños que nosotros no realizamos. Si usted quiso ser un gran pianista y a su hijo no le gusta el piano, no puede imponerle que él sea un gran pianista. Si usted quiso ser un gran deportista y a su hijo no le gusta el deporte, le gustan otras actividades como la música o el arte, nosotros tenemos que aprender a respetar sus gustos. El secreto es que ellos se encuentren con ellos mismos y puedan invertir el tiempo en aquello que les gusta. Nuestra misión como padres es ayudar a que nuestros hijos descubran su arquitectura interna de tal manera que puedan fluir en aquello que les es natural, en los dones y en las inteligencias que les brota de forma natural. Por lo tanto, déles la oportunidad de explorar con las manos, con los pies, de explorar actividades recreativas, de explorar actividades deportivas, actividades intelectuales. Y cuando usted lo vea brillar en alguna de esas áreas, ayúdele a que pueda desarrollar la disciplina necesaria para que pueda desarrollar su inteligencia dominante y sus intenciones más deseadas. Esto le permitirá a él disfrutar lo que hace. Sí, hay que llevar un equilibrio entre la vida académica en la escuela y en el colegio, las actividades extracurriculares, los momentos de ocio donde ellos puedan descansar y que puedan al mismo tiempo disfrutar lo que hacen. Y una manera de lograrlo es que ellos puedan hacer actividades que les llaman la atención. Si yo estoy atento para ver, para observar aquellas cosas que a nuestros hijos les llama la atención, entonces debo fortalecer eso que les gusta. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos puedan crecer emocionalmente saludables y para lograrlo hay que ayudarles a que ellos descubran quiénes son, en qué son buenos, en qué áreas no son buenos y ayudarles a establecer una rutina que les permita desarrollar su potencial. Porque nuestra misión como padres es guiarles para que ellos se encuentren con ellos mismos y con su propio destino. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por estas recomendaciones para desarrollar la salud emocional de nuestros hijos. Y muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir este ratito. Nos seguimos viendo por el Facebook de la ABC de los Padres y por mi Instagram, Primora TV. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!